desalojo, otra ocupación. ¡Un desalojo! ¿Qué pasa? Bienvenidos a esta casa de paz, de amor. Compartir y vivir, puedo. Gracias. Bacardí con cola. ¿Pero qué es esta bebida de burgueses? Aquí solo bebemos calimocho de comercio justo. ¡Fuera de aquí! ¡Vaya! ¡Ah! No querían marchar, ¿eh? Os ocupas, hay que botarlos por las malas, está claro. ¡Ostras! Es que zinc me de romper el timbre. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Soy el... ¡No hay ninguén! ¡Soy la policía! ¡No hay ninguén! ¡Soy tu con ¡abre la puerta! ¡Pasa, mamá! ¡Pasa! ¡Caixo! ¡Es que ricasco, mamá! ¿Qué dices? Estoy hablando en vasco. ¿Para qué vasco? Si te eres de Coruña, o es gilipollas. Vamos a ver. Ya te traen otros hinchos tappers. Aquí tienes macarrón con chorizo y empanada de cebolla. Mamá. Toma, para toda la semana. Mamá, no me traigas de esto que son vegano. ¿Qué? Vegano, mamá. ¡Justo anchos homes! A mí me gustan las flores, las plantas. Ay, Dios, mi pati, estás emporrado, perdido. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Mamá, además, cuando como esto, cheirame o alento. Ay, si ahora va a ser culpa de tu anay que no liges, que cheiro alento. Será culpa del corte de pelo ese que te hace. ¿Qué pasa con mi corte de pelo? Vete dejando más ápilo. ¿Qué día que le pides exactamente? Dije, córtame mal. Mamá. ¿Qué eres, Bacardí con cola? No, coita. Así que este es tu nuevo piso. Mamá. No digas teu. Yo no creo en la propiedad privada. No creo en la propiedad privada. No es meu piso. Ni siquiera son o teu, fillo. ¿Sabes? Es que estaba la buscando, ¿eh? Vamos a ver. Ya sé que no es o teu piso. Yo sé. Es normal que a chavalada de hoy en día tendes que alquilar los pisos hasta ahí, chejo. Bueno, ¿vale? Sí, es un xeito de dicilo. Pero este pareceme más pequeño que otro que tiñas. Era o que había. O que había valeiro, claro. Pues esas vistas son una mierda, ¿eh? También yo dijo. Estaba mucho mejor o otro que tiñas, ¿eh? Yo no sé por qué dejaste su otro piso. Mamá, otro piso no lo dejé. Desalojáronme. ¿Cómo no me dijiste nada? Dios mío, ti eres tonto. Si te hacía falta cartón para alquiler, pedíamos solo que... Ahora ya está, mamá. Dios mío. Dame el teléfono que voy a llamar a otro dueño de otro piso. Que no, dame mamá. De ahí. Que no, mamá. Mamá, que no vivo de aluguer. Eso me ocupa. ¿Perdón? Que son ocupa, mamá. Yo entro en los pisos de la gente cuando no está o dono y ocupo el piso. Ocupa. Ocupa. Me cajo hasta la cona que te pare. ¡Pero aquí parece che norma! ¡A ti parece che norma! ¿O qué? ¡Piso así hecho de mierda, coño! ¡Dios bendito! ¿Eh? ¡Eh, no! Mira cómo te has todo que esto parece un estercolera. Tener un fillo ocupa así. Pero un fillo porco no, ¿eh? Por ahí no paso. Por ahí no paso. Pero, mamá. 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 ¿Qué? La casa no es miña, ¿qué más dará?
Pero vives nela. Que queres que che coma a merda? Eu non che eduquei así, De vivir así no medio da merda, Dios mío. Menos mal que xa che conozco e xa vin eu preparada. Espera un momento. Non empeces. Mamá, mamá. Mamá. No, porque eu xa sabía que me iba a encontrar. Mamá, non tiras a poñer a fregar agora, non? Que non tiras a poñer a fregar. No, eu no. Vai fregar ti. Toma. Que é isto? Iso é unha bandeira, mamá. Unha bandeira. Ponte a fregar. Che, dicir unha cousa, meu fillo. Quédate con isto para toda a vida. Frejar sin barrer é como meter sin lamber. Dios mío, de verdad, que vergüenza, Pecor. ¿Cómo te es todo esto? ¿Eh? ¿Qué dirán los vecinos si ven esto? ¿Qué dirán los vecinos? Mamá, la idea es que los vecinos no se decaten de que estoy aquí. No se van a enterar, van a enterar por lo cheiro. Cona, por favor. Mira para aquí cómo te hace esta sartén. Vente, mira cómo te hace esta sartén. Aquí no se puede hacer nada. ¿Qué se...? Mamá, a sartén non é miña. Non creo na propiedade privada. Esta sartén, collo-a, uso-a e tiro-a. Ajá. Ti non eres a culpa, definitivamente ti eres gilipollas perdido. Xa cho digo agora mesmo. Non sabía eu que tiña hat. Non son meus, estaban aquí. Xa me parecía a min raro porque ti coche non tes, xiñeu, pa que te agates. Ana. E estou mirando eu que non me gusta a distribución deste piso nada, Hai que tirarte a biques. Mamá, como vas facer iso? O piso non é meu. Xa sei que non é teu, pero non... O salón non ten luz. Faltalle luz. Ajá, xa chegaron os obreros. Como obreros? Ide descargando aí. Sí, xa vai xa agora. Esperad aí. Pero, mamá, como que obreros? Pero, pa estar fora da lei estamos chamando moito a atención. Estou chamando a atención. Na cola que te pareu. No, como me joda o mármol, revento xa a cabeza, xa xa digo. A ver, mamá, non se poden facer obras nun piso ocupa, vasme delatar. E mira que é tonto, É que é, vamos a ver. Hoxe en día todo mundo fai obras no piso, se é máis sospechoso non facer obras, ca facelas. Non sei se me estou explicando. Sí, vale. José! Mamá! José! Non faz ruido aí abaixo que este é un piso está ocupado. É de ocupas. O timbre. ¿Quién es? Hola, son un propietario. ¿Y cómo se enteraría? Pues no lo sé, mamá. ¿Propietario de qué exactamente? Propietario deste piso. Aquí non hai ninguén. Non se fagan os tolos que veñen son de paz.
Bueno, me ven son de paz. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Hola, hola, ¿qué tal? Yo sabía que Carlos Sobera era el dono del piso. Pues sabías. Es tal cual, ¿eh? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Vai ustedes a alojar a meu fillo o algo? Non, non, non. Poden estar tranquilos. Vin que van facer obras, a verdade é que me interesa, porque este piso sempre tivo moi pouca luz. Que che dixo túa nai? Túa nai é tola, túa nai é tola. Ten pouca luz, xa cho dixen eu. Eso, entón, vou deixar que viva vostede aquí. Solo quero que nada, que me asine este contrato de preocupación. Entonces, si firmo o contrato de preocupación, diríamos que él pode vivir despreocupado. Sí, 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 fágalle caso a súa nai. Sí. ¡Firmei! Pero, a ver como teño que dicilo. Eu non creo na propiedade. Non vou asinar nada porque non creo na propiedade. Pero mire, o propietario vou seguir sendo. Entón, vale. Firma. Sí, mamá. Xa está, señor. Moitas gracias. O vale, mamá. Sí, teñas. Venga. Dios mío. Ves como tú, Ana, es algo que fai siempre. Moi ben, vale. Agora, ui, sentenme encima dun gato. Espera. Xa podes mar... Eroja. Sí, pero xa non respondo, así que tivo que morrer. Xa podes marchar, mamá, que xa me... ocupo eu. Mira, este domingo vou comer a túa casa. Non creo. Como non? Non, porque veño a vivir aquí contigo. Que, mamá, non podes. Como que non podo? Un ocupa nunca lle nega o asilo a outro ocupa. Eso é de primeira lei de ocupas. Hasta onde eu sei. Sí, sí, verdad ou mentira? Sí, no, verdad. Yes. Pois vou polas miñas cousas. Espera que un momento. Como que cousas? Que cousas, mamá? Un señor de cospeito co que ando aí media a mi jada. Hola. Hola, sí, o banco quería mercar un piso. Pensando mellor, non hai nada como ter algo da tua propiedade.